Queridos hermanos y hermanas, tal como lo habíamos mencionado, nosotros hemos comenzado a elaborar un documental acerca de Monseñor Romero porque queremos dar a conocer la nueva imagen de Monseñor Romero, o una imagen que muy poco ha sido conocida, y es la imagen como nuestro obispo católico, como el pastor de la Grey salvadoreña. Para ello hemos contactado a personas que de verdad lo conocieron, que son testimonios, que aún viven y que nos van a hablar acerca de Monseñor Romero en esa cercanía, en ese diario vivir que ellos compartieron con Monseñor Romero. Y justamente este día tenemos al padre Aníbal Romero Cordero, el sacerdote de la diócesis de Santiago de María, que también fue secretario privado de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Padre Aníbal, que mucho gusto, realmente nos alegra de que usted haya aceptado darnos esta entrevista para que nos hable acerca de Monseñor Romero. Cuéntenos, usted, ¿hace cuánto tiempo más o menos conoció a Monseñor Romero o tiende a conocerlo, de haberle conocido? ¿Dónde le conoció y cómo? ¿Qué idea tiene usted de él? No, gracias, muy amable, por esta entrevista, Padre Benítez. Desde el año 50 que ingresé a San José de la Montaña, entonces fui prácticamente ingresado por él a San José de la Montaña. Siendo seminarista, ¿verdad? Siendo seminarista usted. Comenzando, sí, comenzando. Él nos visitaba frecuentemente. Él era canciller del obispo Miguel Ángel Machado de San Miguel, de uno de los obispos. De uno de los obispos de San Miguel, exactamente. Entonces él prácticamente no se descuidaba de los seminaristas de la zona oriental. Nos visitaba casi mensualmente. Monseñor Romero, iba al seminario a visitarlo. De la Montaña, era como el encargado de los seminaristas. De los seminaristas, sí. Interesante. Una cosa muy importante. De allí, pues, ya siendo sacerdote, ¿verdad? Sacerdote, claro. Ya habiéndome ordenado sacerdote, en una ocasión en la que otro sacerdote que estaba en la población de San Agustín, ¿verdad? Padre, en esta claro, fiesta sí. patronal. Me invitó para que fuera allá a ayudarle. ¿A San Agustín? San Agustín. El patrono propio es San Agustín, pero también tiene como patrono a la Inmaculada Concepción. El 8 de diciembre. Yo fui para el 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción. Perfecto. Me quedé unos 3 días allí. Monseñor Romero, que era el pastor, que él nunca llegaba a una parroquia solo porque iba a confirmar. Él se presentaba de repente sin avisar. ¿Cómo están aquí? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué necesitan? ¿Sin qué previo aviso? Ayudar. Entonces de repente llegó allí y ¿tú qué haces aquí? Me dijo. Le vine a ayudar aquí al padre Francisco José Majano, que falleció, ¿verdad? Fue prácticamente arrollado por un autobús en San Miguel, porque él era de San Miguel. Entonces le vine a ayudarle que era la fiesta patronal de él. Te quiero mañana a las 11 de la mañana en la residencia episcopal de Santiago de María. Ya era obispo, Monseñor Romero. Ya era obispo de Santiago de María. ¿De qué año estamos 56? Hablando? Estamos en 1956. Porque del 57 al 60 él fue obispo en San Salvador, ¿verdad? Sí, del 77 al 80. Del 57 al 80. Al 80, al 80. Sí, del 77 al 80. 57 al 80. Y entonces te espero ya a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana llegué. Había traído un padre mexicano para que prácticamente le hiciera de secretario privado a él, ¿verdad? Pero como él era muy sincero, ¿verdad? Y todo eso, ¿verdad? Me dijo, el padre veo que como que no está muy acostumbrado a estas cosas, me dijo. Así que tú te vas a quedar aquí por él, me dijo. Porque Monseñor te hablaba, él no andaba con cosas, ah, ¿verdad? Sí, o sea, Monseñor era directo para era expresar directo, lo que sí. pensaba. Que este, aquí va a ser tu oficina, yo te voy a pasar lo que tú me vas a hacer y todo eso, ¿verdad? Lo primero que me hizo hacer es una carta familiar de él, a su familia. Entonces, para que yo fuera cogiendo más o menos el estilo de él, me hizo que la repitiera 8 veces. ¿8 veces la misma carta? La misma y usted carta, se la estaba redactando. Que estaba redactando, sí. Ya una vez que ya prácticamente terminó eso, pues, claro, era un hombre que estudiaba mucho, ¿verdad? Le gustaba no, la lectura. La lectura, exacto, sí. Todos los documentos, ¿verdad?, de la Iglesia Católica. Era un hombre actualizado con la literatura de la Iglesia. De la Iglesia, perfecto. Sí. Y luego, pues, te acostaba incluso ya un poco noche, 11, 10 de la noche. ¿Leyendo? Leyendo. Yo a veces también trabajando en lo que tenía que trabajar, ¿verdad? Él me decía, vete a acostar, ¿no? Y usted se va a quedar solo. Siempre me quedaba con él. Hasta que él se iba a acostar, yo iba a acostarme también. Bueno, ya allí, pues, cuando fueron viniendo cartas y todo, ¿verdad? Poco a poco me fue poniendo solo un guión para que yo comenzara a redactar.
¿verdad? Y entonces ya con este guión, viendo él cómo redactaba y todo esto, él algunas veces, pues, es decir, ya esto lo firmaba en la carta, ¿verdad? Y él archivaba a una religiosa que era del colegio, ¿cómo se llama este colegio que está aquí? Santa Gema. Santa Gema, Santa Gema, perfecto, Santa Gema. Ya, una señora mayor. Sí. Entonces estaba la curia allí donde está siempre, ahí pegado a catedral. Claro. A la catedral. Padre Aníbal, y en esa relación que usted tuvo con Monseñor Romero, de esa cercanía como secretario privado, en muchas ocasiones seguramente llegaron sacerdotes con problemas a consultarle a Monseñor Romero o a exponerle su situación. ¿Cuál era el trato de Monseñor Romero para con estos sacerdotes que llegaban? Quiero decirle que donde más lo conocí y donde más me dediqué al trabajo, porque recibía 60 cartas diarias, ¿verdad? Entonces, es decir, tenía que, él las resumía, yo tenía, entonces yo ya una vez resumidas, pues ya está, me ponía ahí hasta de qué costo era la carta, ¿verdad? De qué categoría y tal, y responder de esta manera y ya está, ¿verdad? A los sacerdotes los trataba muy bien, lo que creo que le dije antes aquí cuando comenzaba, no habíamos comenzado la entrevista, nunca levantaba la voz cuando tenía que decirle algo a alguien para llamarle la atención, sino que dialogaba con él, lo convencía, ¿verdad? Lo convencía. Sucedió aquí en Santiago de María un sacerdote que era de la arquidiócesis, que estuvo precisamente aquí en Tecapán, sí. ¿Verdad? Fue informado por él porque no estaba cumpliendo tal como tenía que ser, pues, su misión ministerial. Y luego, pues, lo mandó a llamar, no quiso ir, desobedeció. Mandó a Monseñor Romero otro sacerdote para que celebrara allí en la iglesia. Este que permaneció allí sin moverse, no dejó celebrar al sacerdote que él mandó allí, ¿verdad? Entonces el sacerdote fue a celebrar a una casa, pero era de la arquidiócesis. Cuando pasan a Monseñor Romero a San Salvador, este tuvo que irse a San Salvador. Y en una ocasión, ya de varios días que estábamos ya en las oficinas, yo estaba, tenía mi oficina pegada a la oficina de él, ¿verdad? Y entonces, entre la gente, pues, que llegaba para visitarlo, ¿verdad? Pues, esperaban allí bastante, ¿verdad? Entonces me han dicho que está fulano de tal por allí, me dijo. Aquel que fue rebelde en Tecapán. Usted, cuando Monseñor Romero dejó de ser obispo de Santiago de María y se fue para San Salvador, ¿usted siguió siendo su secretario? Él me dijo que me iba con él para allá, que tenía que irme con él para allá, sí. Entonces sí me fui inmediatamente. ¿Se fue para San Salvador también? O sea, que también siguió en San Salvador. ¿Cuánto tiempo estuve usted de secretario? Estuve de secretario privado de él 3 años. ¿3 años? Y un año con Monseñor Arturo Rivera Damas. Mire, Monseñor estuvo un año. Y un año también, entre los 3 años, con Monseñor Romero. Y cuando Monseñor Urioste salía con Monseñor Romero, que iban a Roma, también contestaba las cartas de Monseñor Urioste. De Monseñor Urioste. Y una pregunta para Aníbal. Cuando la masacre de las Tres Calles, que Monseñor Romero era obispo de Santiago de María. Perfecto. ¿Cuál fue la actitud de él ante este hecho que le dolió muchísimo? Fuimos a conocer dónde eran las Tres Calles. Fuimos juntos a conocer dónde eran las Tres Calles. Él preguntando de todo, ¿verdad? Él mandó una carta al gobierno en ese... Exacto, entonces sí. Pero, es decir, claro, siempre recriminaba cuando había estos acontecimientos, ¿verdad? Sí, sí, cómo sí. Era la cosa. Hace poco he conocido a un señor que todos los domingos conversa conmigo, me visita, ¿verdad? Y él me cuenta que fue guerrillero. Creo que estaban en el Mozote, tal vez. Y una vez llegó un señor Romero con 4 personas más, caminando a pie. Y este señor venía a cumplir precisamente una orden del jefe de ellos, ¿me entienden? Un vehículo. Sí, 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 claro. Y cuando se dio cuenta que venía un señor Romero, se regresó. Entonces le dijo el jefe de él, ¿y qué te pasó? Te mandé una misión y te regresas. Venga a ver quién viene aquí, le dijo. Y caminando Monseñor Romero con 4 personas más que lo acompañaban. Entonces les dio una plática que resumidamente fue: ustedes luchen por la gente pobre y necesitada, que por eso nosotros estamos luchando también, pero nunca ultimen a nadie. Ultimen, nunca, es decir, nunca asesinen a nadie, nunca maten a nadie. Nunca maten a nadie.
Interesante ese dato. Es decir, para que veamos la valentía que él tenía, ¿verdad? Y otra cosa, padre Aníbal, a Monseñor Romero, usted sabe, se le ha criticado de que se ideologizó, que estaba como más de parte de la guerrilla, qué sé yo, lo otro. Pero usted, que lo conoció como secretario privado, el trato de Monseñor Romero con las personas que tenían mucho dinero, como con aquellos pobres, ¿era también cordial con todos? Yo le voy a decir que a mí me dio precisamente un mandato, después el siguiente: no me contestes la carta por la dignidad de la persona, sino en orden a la fecha que va llegando las que van llegando las cartas. Muy interesante. Entonces yo tenía en mi oficinita, ¿verdad? Sí, en forma de fechas ordenadas. Le escribían soldados, le escribían presos, le escribían cardenales, obispos también. A Monseñor Romero le escribía todo este tipo de gente. Todo el mundo. Quienes habían sido compañeros de él en el Pío Latino, ¿verdad? Ah, sí, claro. Y eran obispos, claro. También, ¿verdad? Obispos, le escribían. Sí. Entonces yo tenía así en fila, sí, ¿verdad? Según la fecha que según iban llegando, ¿verdad? Tenía como tres líneas. Y se acercó una vez a mi oficina y me dijo, y este desorden, me dijo, este desorden, pero con voz baja, ajá, ¿verdad? Ajá. En este desorden yo tengo el orden que usted me mandó. Se puso a sonreír, ¿verdad? Porque él así era, ¿verdad? Decir, hombre. Ah, sí, Monseñor Romero, en esa faceta tan humana, tan cercana que usted le conoció, era un hombre agradable, de buen... era un poco como, vamos a decirle así, ¿como chistoso o era muy rígido? ¿Cómo es su apreciación? Era un hombre tranquilo, ¿verdad? Paciente. Y ¿sonreía con frecuencia? Sí. Porque recibía toda clase de personas que llegaran. ¿Me entiende cómo es la cosa? Yo soy de la ciudad de Jucuapa. Uh-huh. Allá aparecieron dos muchachas que trabajaban primero en unas casas, ¿verdad? Cuando le salía trabajo, ¿me entiende? Uh-huh. ¿Verdad? Y entonces, para nosotros eran gente extraña, vivían en la misma calle donde mi madre tenía una casa. Uh-huh. Y un hermano mío menor que, claro, vivía estaba allí con mi madre, y me llevó a visitar una vez al seminario. Y estaban esas muchachas allí. Monseñor Romero tenía una reunión precisamente con el Consejo Presbiteral. Sí. Y cuando lo buscaban a él, que él estaba ocupado, me llamaban a mí, porque buscaban a Monseñor Romero. Entonces, lo busca usted, tu hermano, me dijo el portero, y lo buscan dos muchachas allí también que quieren hablar algo de Monseñor Romero con Monseñor Romero. Entonces le pregunté a mi hermano, ya nos saludamos con aquel, y me dijo, bueno, él me llevaba una cosa que me mandaba mi madre, ¿verdad? Uh-huh. Ellas vienen contigo, no, tú sabes que ni las conocemos, me dijo. Ellas han llegado a vivir allí, no sabemos de dónde son. Entonces me dijeron ellas que querían hablar con él, ¿verdad? Porque siempre que llegaban, él la recibía. Yo les dije, tiene una reunión, creo que va a salir tarde, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Entonces, pues, si ustedes quieren esperar, no hay ningún problema. No, mejor vamos a regresar otro día, ¿verdad? Ya me dijeron los nombres. Cuando ya él salió de la reunión, que fue bastante, que se tardó bastante, porque por cierto, estaban discutiendo quién iba a ser el párroco de la iglesia de San José de la Montaña. ¿Dónde está Monseñor Jesús Delgado? Sí, sí, sí. Y antes de Jesús Delgado, creo que estuvo... Eso estando en San Salvador. San Salvador. Ya estaba en San Salvador. Padre Aníbal, a mí me gustaría conocer también esta fase de Monseñor Romero, que usted solamente nos lo puede contar, porque yo ni lo conocí personalmente. Pero, ¿Monseñor Romero tenía una devoción a algún santo en particular que usted le haya conocido? No, al Santísimo Sacramento. Él dormía primero en el Hospital de la Divina Providencia. De la Divina Providencia, sí, donde están los cancerosos desahuciados. Exactamente. Sí. Y entonces yo iba a recogerlo en vehículo por la mañana, ¿verdad? Usted se llevaba el vehículo, él, pues yo lo esperaba aquí en el seminario. Estuve viviendo allí porque el arzobispado estuvo en el seminario primero, sí, San José de la Montaña. Sí, claro. Entonces yo tenía un cuarto también y ahí me quedaba, ¿verdad? Y a él le habían hecho un apartamento ahí improvisado por si se quería quedar. Pero siempre sí se iba a dormir. Entonces, ahí. La devoción de él era el amor directo al Santísimo. Al Santísimo Sacramento. Él, por lo menos antes de celebrar la Santa Misa, allá en la Divina Providencia, estaba en oración en la capilla de 40 a 45 minutos.
Televisión Católica también está en las redes sociales. Dale like a nuestra fanpage Televisión Católica Arquidiocesana. Puedes dejarnos tu comentario, ver nuestras fotografías y recuerda compartir nuestra página con todos tus amigos. También puedes seguirnos en Twitter como @tvk_elsalvador. Ahí podrás encontrar mensajes para tu vida diaria, noticias y fotografías. Y si quieres ver nuestra programación en línea, puedes entrar a www.tvkelsalvador.com. Disfruta de nuestra señal en vivo a través del internet y recuerda que puedes vernos a través de tu dispositivo móvil, ya sea Android, Apple o BlackBerry. También puedes escribirnos a nuestro correo tvk.marketing@gmail.com o puedes llamarnos al teléfono 2223-4845. Recuerda que puedes dejarnos todos tus comentarios a través de los medios que te hemos mencionado. Somos TVK, la señal que te transforma. Biografía de Monseñor Romero. Infancia. Óscar Anulfo Romero Galdames nació en Ciudad Barrios, en el departamento de San Miguel, el 15 de agosto de 1917, día de la Asunción de la Virgen María. Fue el segundo de 8 hermanos. Su padre se llamaba Santos Romero, que era telegrafista y empleado de correos. Su madre, Guadalupe de Jesús Galdames, se ocupaba de las tareas domésticas. Fue bautizado el 11 de mayo de 1919 en la iglesia parroquial de su ciudad natal. En la escuela pública donde estudió, destacó en materias humanísticas. Practicó desde su infancia la oración nocturna y la veneración al Inmaculado Corazón de María. Su familia era humilde y vivían de manera modesta. Desde pequeño, Óscar Romero fue conocido por su carácter tímido y reservado, su amor a lo sencillo y su interés por las comunicaciones. A muy temprana edad, sufrió una grave enfermedad que le afectó notablemente en su salud. Si tu vida fuera como el plano de una casa, ¿cómo sería? ¿Tendría distintas habitaciones? ¿Una representaría tu vida en la familia, la otra en el trabajo o entre amigos? Si verdaderamente deseamos seguir a Cristo, nuestro hogar solo debe tener una habitación donde rija el amor. Las Escrituras nos dicen que siempre, sin importar las circunstancias, debemos hacer lo que el amor nos dicta. Esta es la vocación fundamental de todo católico bautizado. Si elegimos acercarnos o alejarnos de Dios, cuando nos conviene le estamos diciendo a Dios tal vez, en lugar de decirle sí. Ese tal vez a Dios se convierte en una barrera en nuestra relación con Él. Su hogar solo tiene una habitación y en ella abunda el amor. Él nos dio el ejemplo perfecto de cómo decir que sí. ¿Cómo responderemos a su llamado? Biografía de Monseñor Romero. Orden sacerdotal. En 1930, a la edad de 13 años, Óscar Anulfo Romero ingresó al seminario menor de la ciudad de San Miguel, que era dirigido por sacerdotes claretianos. Posteriormente, en 1937, ingresó en el seminario San José de la Montaña de San Salvador. En el tiempo que estalló la Segunda Guerra Mundial, fue elegido para ir a estudiar a Roma y completar su formación sacerdotal. Seguramente su elección se debió a la integridad espiritual e inteligencia académica manifestada en el seminario. Viajó a Roma, donde continuó sus estudios de teología en la Pontificia Universidad Gregoriana. Vivió en el Colegio Pío Latinoamericano hasta que llegó a ser ordenado sacerdote el 4 de abril de 1942, a la edad de 24 años. Continuó estudiando en Roma para completar su tesis de teología, pero debido a la guerra, tuvo que regresar a El Salvador y abandonar la tesis que estaba a punto de concluir.
en Roma, fue alumno de Monseñor Giovanni Battista Montini, que después iba a ser el Papa Pablo VI. Querido yo a los 18 años. Querido yo a los 18. Querido yo a los 18 años. No tengas miedo. Serás muy feliz. Querido yo a los 18. Continúa así. No dejes de escuchar tu corazón. Eres joven y si no pierdes la fe, lo continuarás siendo. Algún día tu familia estará muy orgullosa de ti. Querido yo a los 18. Tendrás que estudiar y seguramente te va a costar. En el seminario te acogerán como en una familia. Y en esta familia te pedirán que ayudes. Querido yo a los 18, en la capilla lo encontré y no me he perdido. Vendrán momentos difíciles, pero tendrás la fuerza que necesitas. Confía en el único alimento que no te puede faltar. Querido yo a los 18, gracias a ti muchos podrán descubrir el gozo y el sentido de la vida. No te olvides nunca de los más pobres. En ellos descubrirás a Dios. Aunque no me vas a creer, cambiarás el mundo. No te preocupes, que Él cuidará de ti. Habrá momentos de oscuridad, pero María siempre estará contigo. Perdonarás en el nombre de Dios. Aunque tú también tendrás que pedir perdón. No te olvides de tu familia. Te necesitarán y los vas a necesitar. Acompañarás a muchas personas en los momentos más importantes de su vida. Querido yo a los 18, si tú no respondes, nadie lo hará por ti. Tranquilo, es normal que tengas dudas. Siempre te queda confiar. No olvides las palabras de Jesús en el Evangelio. Venid y veréis. No te preocupes si todavía no estás seguro. Él te lo hará ver. Siempre habrá gente que cuidará de ti. No creas que perderás tu libertad, sino que será el principio de una elección libre. Alégrate, el Señor confía en ti. Padre, le decía que hicimos el pequeño corte, que me contara de Monseñor Romero si alguna vez usted le vio una reacción, así que era lo que a él le molestaba, si había algo en particular, el desorden, la irresponsabilidad, o que no se le atendiera a la gente pastoralmente, que se discriminara a alguien. O sea, esa vida de Monseñor Romero, así en lo particular, como usted la conoció, cuéntenos si usted alguna vez lo vio que se enojó y por qué. En una ocasión, un sacerdote que tenía el título nada más de monseñor. Por supuesto que los monseñores no son obispos. Todos claro los obispos no. Son monseñores, pero los monseñores no son obispos. Cuando comenzaba la guerra, que había unos sacerdotes perseguidos, e incluso algunos que les habían quitado los vehículos, uh-huh. Es decir, porque el que los parqueaba en la catedral, ¿verdad? Uh-huh. Que había salido un poquito mientras ordenaba el parqueo. La policía, como ya los estaba siguiendo estos sacerdotes, inmediatamente les quitaba los vehículos y claro, lo decomisaban, ¿verdad? Entonces, cosas de esas. Había pues este sacerdote, Monseñor, que era secretario de la conferencia episcopal. Y Monseñor me dijo, este viene bien temprano al seminario. Tú, mañana, como tú estás aquí,
tan pronto él vaya subiendo la grada del Cristo, donde esté el Cristo grande, sí, San José de la Montaña. Sí, muy bonito. Como tiene el título de Monseñor, tú le dices que, Monseñor, disculpe, salúdalo. Dice Monseñor Romero que si por favor le puede llevar un comunicado a la Presidencia de la República. Entonces yo exactamente, ¿verdad? Yo estaba esperando, él llegaba primero. Y ya le dije yo a él, Monseñor Romero le pide un favor, dice que si puede llevar un comunicado de parte de él a la Presidenta de la República. Él me dijo, tú dile a Monseñor Romero que yo no pertenezco a esta diócesis, que yo estoy en la arquidiócesis únicamente porque soy el secretario de la Conferencia Episcopal. Cuando llegó Monseñor me dijo, ¿le dijiste a fulano lo que te dije que le dijera? ¿Qué te respondió? Ya le dije lo que me había respondido. Tú le hubieras dicho que la mejor respuesta de él era decirte que él tenía miedo de ir a casa presidencial. Así. Entonces me dijo a mí, ¿tú te deberías, a ir? Entonces me puse yo, Monseñor, usted manda, aquí no hay para dónde. Sí, claro. Había un Toyota pequeño allá amarillo, que era del que usaba. Usted puede usar allí, es parte de uno, ¿verdad? Claro. Y en este me fui a la casa presidencial, pero habló él que iba a llegar, se quedó privado. El presidente estaba en una reunión con los ministros, me recibió el secretario privado. Secretario privado muy amable. Y entonces me dice, vamos a hacer entre los dos como enlaces cuando suceda algo. Luego llamó a unos policías que estaban allí y les dijeron que... ¿Y con ese sacerdote se enojó entonces? ¿Se molestó? Me dijo, por eso que me dijo que yo le hubiera dicho que tenía miedo a la... ¿Y con los fieles laicos, alguna vez que usted vio cómo era el trato de Monseñor Romero con...? Ahora voy a decir con otros dos sacerdotes, que uno era rector del seminario menor, el otro lo había puesto él de segundo canciller. Pero cuando llegaba él, le quiero decir que las madres del Betania abrieron allí una especie de cafetín. Claro. Por toda la gente que esperaba a Monseñor Romero. Uh-huh. El cafetín usted podía tomar café, gaseosa, lo que fuera, ¿verdad? Uh-huh. Algo para esperarlo, sí, claro, a él. Tanta gente que llegaba a visitarlo. Estos estaban siempre ahí conversando. Monseñor Romero pasaba por ahí, los hablaban, buenos días, no te detenías de directo a su oficina, ¿verdad? Me dijo un día, fulano y sutano siempre que yo vengo están ahí conversando y riéndose sin hacer absolutamente nada, no trabajan lo que tienen que trabajar. Como estamos recibiendo muchas cartas, tú me les vas a decir que las cartas secundarias ellos las van a resumir. Entonces llegué yo, ¿verdad?, donde ellos y les dije, disculpen, vengo de parte de Monseñor Romero, dice él que le van a ayudar en un trabajo a él, y es que estas cartas que son de segundo orden, porque uh-huh, había cartas muy, muy importantes, ustedes las van a resumir, yo siempre las voy a responder. Me dijo uno de ellos, ¿y por qué no vino él a decírnoslo? Eso se lo pueden preguntar a él, le dije yo, ¿verdad? Con ellos se molestó, ¿verdad? Claro. ¿Entiendes cómo es la cosa? Con la gente seglar, si nunca lo vi. ¿Nunca lo vio usted? Nunca lo vi, no, absolutamente no, eso, él siempre... Muy amable. Monseñor Romero era lujoso, era un hombre sencillo, humilde. ¿Cómo lo puede usted definir, Padre Aribe? Un hombre sencillo. ¿Qué le voy a decir yo? Los banquetes, la comida del común de... La comida común, ¿verdad? Que llevaban allí. Ajá. Había del cafetín una señorita que se le ocurrió a las 10 de la mañana llevarle un té. ¿Usted cómo la cosa? Uh-huh, uh-huh. Pero de parte de ella, pues, te doy el cafetín, uh-huh, para Monseñor Romero. Uh-huh. Ya, lo recibía, se tomaba su té y todo esto, ¿verdad? Había otra que una vez me dijo, Monseñor Romero no, si tenía, un alcance psicológico tremendo, ¿verdad? Sí. Había otra que me dijo una vez, ella pensaba que por el apellido Romero yo era sobrino de él. Uh-huh. Su tío me ve con unos ojos bien, bien fuertes. No, no es mi tío, nada más coincidimos en el apellido, le dije yo. Claro. No sé qué está pasando, me dijo ella. Tú tienes que ser como Amelia, se llamaba, la muchacha era bien amable. Fíjate, trabaja en el cafetín, pero de ella ha salido a llevarle a las 10 de la mañana un té a él. Y Monseñor Romero está muy agradecido. Pero mire, Monseñor Romero, cómo tenía este alcance psicológico. Había otra señorita que tenía que contar el dinero que entraba en el arzobispado, ¿verdad? ¿Usted cómo es la cosa? Yo es cuando estaba usted en San Salvador. Sí, San Salvador, porque estaba también allí en la parte de la economía, uh-huh, en la parte económica.
le ayudaba al sacerdote que dirigía la parte económica. Y él abrió precisamente un espacio en la parte económica de que las ayudas que venían de fuera se dedicaran a los pobres, a los más necesitados. Él fue el primero que abrió ahí. ¿Usted tiene conocimiento de alguna campaña que Monseñor Romero hizo a favor de los niños pobres, de los enfermos, ancianos o qué sé yo? Por ejemplo, con estos de la, estos que les digo yo de los cancerosos, ¿verdad? Ajá. Lo que él hacía es que por turno a los que todavía podían caminar les daba a limpiar el vehículo. Todavía había dos vehículos, tal vez el que yo llevaba, el que tenía él allí, que se lo limpiaran dos veces a la semana para que se sintieran útiles, ¿verdad? Para que sintieran útiles. Siempre él les daba sus monedas y todo eso, ¿verdad? Les pagaba también el trabajo. Padre Aníbal, y ya pasando a la parte más, que alguna gente que es como la parte más delicada en esto, ¿usted tuvo conocimiento alguna vez de Monseñor Romero de organizar, incitar a la violencia, a la subversión, a esto? No. Lo que esto fue... prácticamente le entendieron mal porque como él hablaba a favor de los pobres, de los así necesitados, es, ¿verdad? Exacto. ¿Qué es el Evangelio? Pues sí, es el Evangelio, él hablaba de la palabra de Dios, es el ¿verdad? Evangelio. En una ocasión, no le voy a contar esto porque es muy importante, así rápidamente. En una ocasión nos iban persiguiendo. Y llegamos a la librería San Pablo, que está sobre la calle Arce, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces, claro, el carro hacia arriba, ¿verdad? La avenida está para allá abajo. Sí, sí, sí. El padre Aliet, que lo conoce, que es belga, ¿verdad? Que ya murió, él, creo yo. Ya murió. Sí. Él venía manejando atrás de nosotros su vehículo y me dijo a mí, Monseñor, entró rápido a la librería, porque él no era muy alto, era de su estatura, pero era un poco rollicito, ¿verdad? Monseñor Romero. Sí, no era gordo, era rollicito, pero era ágil, era muy ágil. Ajá. Entonces, aquellos hombres que están allí tienen el carro así para la avenida. Tú ves por el retrovisor y en la esquina hay uno que anda con ellos. Y vi por el retrovisor un hombre alto de pantalón negro, camisa amarilla. Ese es de los que los vienen persiguiendo, me dijo. Ya le he visto yo a Monseñor Romero, me dijo él. Tú quédate, entiende ya el motor, ¿verdad? Ya le dijo Monseñor Romero, Monseñor salió rápido de la librería, ¿verdad? Uh-huh. San Pablo. Dicen que nos vienen persiguiendo. Tú vas a hacer lo que yo te diga, me dijo. Muy bien, Monseñor. Te conocía todos los sentidos de San Salvador. Vete por la izquierda, vete por la derecha, cruza por aquí, cruza por allá. Fuimos a salir a la Ceiba de Guadalupe. Ah, de verdad, hasta allá. Y el carro siguiéndoles, el otro. Se perdió, lo perdimos ustedes. Sí, lo perdimos como Monseñor. No, meta ahora, ve por este lado, por el otro, por este, aquí, por esta calle, por la otra calle. Gira por aquí, él lo conocía bien. ¿Alguna vez usted vio en Monseñor Romero miedo? No. Ni yo nunca tuve miedo. Yo después me he preguntado, nunca tuve miedo porque sentí en él una fortaleza grande. Entonces, andar con él, alguna vez me preguntó... ¿Qué infundía Monseñor Romero al tener un contacto? Fortaleza. Él me preguntó esta vez, ¿tú tienes miedo? No tengo miedo, Monseñor. Sinceramente, no tengo miedo, ¿verdad? Y no sentía miedo, te lo digo sinceramente. Sí, ¿verdad? O sea, era un hombre que... Sí. Daba esa confianza. Exacto, sí. Y como él... conversaba y todo esto, ¿verdad? De todo lo que estaba pasando y pues no estimulaba. ¿Alguna vez usted, padre, le notó a Monseñor Romero una tendencia ideológica de lucha de clases y de falta de amor hacia los ricos? No. Incluso una vez un rico que asesinaron de la colonia Escalón, ajá, ¿verdad? Que vio nombre ahora no lo recuerdo. El padre Abel Morán, que lo conoce, ¿verdad? Sí, claro. Monseñor Rosa, que entonces era sacerdote todavía, no era obispo. El padre Abel, hermano del Monseñor Miguel Morán, uh-huh, que daba clases allí. Abel Morán lo conoce. Sí, claro, también. Y este servidor nos mandó a donde esta familia a darle el pésame por la muerte de... Ante los secuestros, Monseñor Romero se pronunció en más de una ocasión ante los secuestros de los ricos a favor de ellos, defendiendo a los ricos secuestrados. No, es decir, claro. Esta fue una demostración. Es así, porque claro. A él lo mató gente de izquierda, ¿me entiendes cómo es la cosa? Ajá. Tal que el padre Esquivel lo conoce. El padre Esquivel, estuvo, sí, claro, también atendiendo a San José de la Montaña, porque vivía en un cuarto ahí del seminario. Entiendo. Y Esquivel no quiso celebrar la misa de este señor.
No sé qué razón tendría, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, Monseñor Romero, yo la voy a celebrar y él la celebró. Este señor que habían asesinado, los de la izquierda. En otra ocasión, las ligas 28 de febrero que formaron parte después de las FPL y de todos esos grupos, sí. Monseñor Romero estaba en la Divina Providencia, se tomaron el arzobispado, todo el seminario. A todas las secretarias les quitaron las llaves y todo, ¿verdad? Entonces, me acuerdo que un seminarista te dijo que solo te queden tres para cuidar el patrimonio del seminario, que fue Urrutia, el padre Brito, no sé si lo conoció, y este servidor, nada más los tres. Y un seminarista que quiso quedarse voluntariamente. Y con ese seminarista dormíamos en la capilla de los sacerdotes allá arriba. Sí, claro. En una alfombra. Mientras esa gente se había tomado, porque ellos lo que querían era hablar con Monseñor Romero. Los hizo allí que se estuvieran 2 días. ¿Me entiendes? Padre Aníbal, por el tiempo, hay otras 3 preguntas que yo quiero hacerle más. ¿Cómo? Quiero hacerle una otra aquí en esta cadena. ¿Cómo? Porque con los escritos, las cartas pastorales. Yo tengo entendido que Monseñor Romero escribió una carta o dos pastorales cuando estaba en Santiago de María y algunas en San Salvador. En estas cartas, ¿cuál fue su participación? ¿Participación mía? Sí. O sea, no. O él siempre. Él directamente las atiende. ¿Las cartas pastorales eran su pensamiento y su sentir? Él, su trabajo propio. Pero usted que le digo que trabajaba bastante. Mire, qué interesante, porque ese dato siempre hemos tenido como la duda. No, él lo hacía personalmente. A mí solo me tocaba comunicados que enviaba la presidencia, sí, me tocó muchas veces hacerlo. Así trabajar bien. Con Güello Rosa, con Chus Delgado, tiene en equipo, ¿verdad? Sí, claro. Hagan este comunicado, después pues, ponía las ideas allí. Nosotros íbamos redactando, ¿verdad? Nosotros lo enseñábamos. Él pues quitaba lo que le parecía que no estaba bien. Alguna gente dice de que Monseñor Romero fue influenciado en su pensamiento por los jesuitas, por el padre Yacuría, por la Compañía de Jesús, etc. ¿Usted qué valoración daría sobre eso que ellos comenta? Decían que ellos le hacían las homilías, decían las partes ricas, pero no. Lo que él hacía con los jesuitas era que ellos le contaran la realidad de la vida que ellos estaban viendo. Monseñor tenía un grupo de asesores que asesores, pero de la vida real del Salvador. Que ellos conocían. Exactamente. Ya sea a través de los estudiantes o por las salidas que ellos tenían. Pero es falso que le llevaban las homilías escritas. Absolutamente nada. La homilía la hacía él. El sábado se iba a la Divina Providencia, no recibía a nadie. El sábado no recibía a nadie. A nadie. Estaba dedicado todo el sábado haciendo la homilía del día siguiente. A él le llegaba información de asesinatos, de masacres, de todos. Eso sí, ellos en este sentido llevaban información, nada más. Pero la homilía la hacía él, personalmente. La hacía la luz de la palabra. Sí, la luz de la siempre, palabra. Siempre, sí, eso de la... Sí. Porque el tiempo ya no... Padre Aníbal, ¿fue al funeral de Monseñor Romero? Sí, el funeral de Monseñor Romero. Es decir, nos reunió Monseñor Urioste en la Basílica cuando estábamos haciendo la autopsia. Mandó a Monseñor Güello Rosa y a este servidor que fuéramos a hablar en la radio Paz, entonces YSAX. YSAX, claro, que era aquella M que entraba de Monseñor por todos Romero. Lados, sí. Me dijo el padre entonces, Gregorio Rosa, usted diga salmos. Yo voy a decir salmos conociendo toda la vida de Monseñor, uh-huh. Y convivido con él. Uh-huh. Entonces toda la noche pues hablando de lo que él hacía, ¿verdad? Lo que usted me ya está preguntando entiendo. Ahora. Claro, claro, un poco más extenso y todo, pues estuvimos toda la noche ahí. Yo quisiera, padre, que usted como en un minuto, porque ya nos pasamos con el tiempo, pero que usted en un minuto me cuente algo particular del que a usted le llamó la atención, una anécdota, lo que sea, lo que usted quiera decir de Monseñor Romero. En un minuto, ¿qué nos podría decir de él? No, de él le podría decir algo que me contó Monseñor Urioste. Fueron a Roma los dos, uh-huh. ¿Verdad? Porque Monseñor tenía una visita con el Papa, ¿verdad? Uh-huh. Al llegar allá en el Palatino, donde se hospedan casi todos los palatinos, que tuvieron hospedaje, ¿verdad? Sacerdotes y obispos y lo que sea, estas seminaristas, solo había alojo para una persona, dice que don Monseñor Romero. Monseñor Urioste se fue a un hotel cercano. Uh-huh. Quedaron de verse en la Basílica del Vaticano a las 10 de la mañana. Estaban citados para las 11. Uh-huh. Monseñor Romero llegó antes, me contó Monseñor Urioste. Monseñor Urioste, cuando llegó, Monseñor Romero estaba sobre la tumba de San Pedro haciendo oración.
y derramaba lágrimas cuando estaba haciendo oración y sobre la tumba de él. Sí. Y todo el mundo de Dios se le acercó, ¿verdad? Cuando lo vi así, no quiso decir nada. De repente, Monseñor Romero, cuando ya llegó la hora, volví a ver, ya vi a Monseñor Dios, que le dijo, ha venido puntual, pero Monseñor Dios te había ya... Quizás vamos a hacer uso de nuestra cámara, porque yo, ya que usted mencionó algo así, a mí me ha venido una pregunta más, y es, cuando Monseñor Romero no fue recibido por el Papa, por la información negativa que llegaba de acá, ¿cuál fue la actitud de Monseñor Romero? Esto fue por cuando la misa única, ¿sabe cuál fue la misa única? Sí, 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 claro. La misa única fue cuando asesinaron al padre Rutilio Grande. Exactamente. Y entonces fuimos al funeral, fuimos a la velación con él también, en la noche. Pero ¿cuál fue la actitud de Monseñor Romero cuando en Roma, la primera vez que fue a la visita, no lo quisieron recibir? ¿Usted recuerda algo? Exacto. No, él allá después se dirigió con el nuncio para explicarle, con la nunciatura. Exacto. Para explicar bien allí, conversar con el nuncio que estaba... ¿Eso le trajo mucho sufrimiento a Monseñor Romero? Es decir, claro, como él sabía que había hecho una cosa, el presidente, cuando Monseñor, el presidente de la República, que no sé si era Romero, era... ¿El otro cómo se llamaba? Claro, el que salió de la... Bueno, sí, tiene que haber sido Romero. Sabemos que han asesinado a un sacerdote. Yo voy a... Esta noche misma voy para allá, les dijo. Salgo para allá para hablar a los obispos. No debería ir porque es peligroso, le dijo. No, es mi sacerdote, yo soy su obispo. Yo tengo que estar allí, le dijo. ¿Verdad? No lo puedo dejar a él, lo han asesinado. Voy a mandar que haya muchas autoridades en toda la calle y en la y allí, pues que punto era en no me acuerdo el pueblo ahora, ¿verdad? Sí, sí, sí. Para que estén vigilando. Aguilares. No había ningún soldado ni policía. Lo que había en la calle eran las cañas que van tirando los cañeros. Los cañeros que van con los camiones. No había absolutamente nada. Y estuvimos toda la noche y celebró la Santa Misa en la noche y todo eso. ¿Y el padre Villarán lo conoce usted? No. No, el padre Villarán estaba aquí en Soyapango, lo fuimos a recoger para que fuera con nosotros, lo vinimos a dejar ya por la madrugada. Padre Aníbal, usted sabe que el proceso de canonización de Monseñor Romero está bastante avanzado. A su criterio, usted que lo conoció, que convivió con él, Monseñor Romero, ¿debe ser canonizado? Debe ser canonizado porque practicar, es decir, vivía de la palabra de Dios. Luego, pues, tu vida sacramental, ¿verdad? Comenzando por el centro de la oración, que es la Santa Misa, ¿verdad? Para usted, Monseñor Romero, es un santo. Es un santo. Es decir, a veces el breviario me decía a mí, tú me lo vas leyendo cuando íbamos de viaje, yo voy respondiendo. Tengo un hombre de oración. Un hombre de oración. Un hombre de oración. Agradecemos por el espacio que nos ha regalado de poder haber entrevistado. Yo también le agradezco a usted para venir a su invitación y al canal también, ¿verdad? Por supuesto, a todos los miembros del canal, ¿verdad? Porque se han portado muy bien. Ha sido quizás una pequeña síntesis de todo lo que hemos tenido, Romero. Una pequeña, una mínima síntesis, porque te podrían contar tantas cosas acerca de él, ¿verdad? Conviviendo con él, ¿verdad? 3 años seguidos. Muchas gracias, padre. Gracias. Gracias. Le agradezco de corazón. Gracias, realmente. Que el Señor los bendiga también a todos ustedes.